Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a este su programa libre y directo con las previas del fin de semana de todos los acontecimientos, o casi todos los acontecimientos que van a pasar en el deporte de nuestra comarca. Y comenzamos con el balonmano, ya que el primer equipo se desplaza hasta La Rioja para disputar el partido entre el balonmano Rioja y el balonmano Benidorm. Esto será mañana sábado, a 20 de marzo, a las 19 horas. Pasamos al DHP femenina, Juventud Handball Mataró Balonmano Benidorm. Ese será el partido que se dispute también mañana sábado a partir de las 6 y cuarto de la tarde, 18:15 horas. Y para finalizar con el balonmano, la primera nacional que jugará contra el Handball Marrachí Balonmano Benidorm sábado 20, mañana sábado a las 19 horas. Pasamos al voleibol. El Family Cash Seativa de voleibol se enfrenta en su terreno al Servigroup Benidorm mañana sábado a partir de las 6 de la tarde, un partido en donde los de Raúl Mesa y Jaime González se juegan el asalto a la cuarta plaza, ya que ahora mismo están en quinta posición, y en caso de vencer el partido al Family Cash se pondrían en cuarta posición para terminar una temporada más que digna de los hombres que dirigen Raúl Mesa y Jaime González. Por su parte, el equipo de Superliga 2 femenino también se desplaza hasta Seativa para enfrentarse al Family Cash Seativa Voleibol mañana también a las 6 de la tarde, y las chicas pues van a intentar terminar la temporada dándoles una alegría a sus aficionados, ya que desgraciadamente terminan penúltimas de la tabla y descienden de categoría deportivamente. Respecto al básquet de la comarca, el Servigroup Benidorm se enfrenta el sábado al Bauhaus Godella. En primera división valenciana masculina, el sábado por la tarde se enfrenta a la Vila frente al Altea. Y respecto a los equipos femeninos, el equipo femenino senior del básquet Terralfas juega el domingo en Villarreal, y el junior femenino del Terralfas juega el domingo en Castellón. Y ahora nos vamos con el fútbol, empezando con la categoría de segunda B. Choque tremendo el que disputa este domingo 21 a las 12 de la mañana el Club de Fútbol La Nucía y el Hércules B. El Club de Fútbol La Nucía se juega todo a una carta, deberá vencer en este partido para conseguir medianamente los objetivos que se marcó a principio de temporada, aunque ya no puede subir a la categoría de plata del fútbol español. De todas maneras, si perdiese, las cosas se pondrían muy mal y podría bajar hasta una categoría o dos categorías de golpe. Deseamos lo mejor, la mayor de las suertes al equipo nuciero, y esperemos que puedan salvar medianamente una temporada en la que se han gastado un montón de dinero en fichajes y en presupuesto general, y las cosas no les han salido bien. Vamos con la tercera división, otro que se juega el todo por el todo, aunque prácticamente casi está ya desahuciado para jugar el playoff por la permanencia. Es el Villajoyosa Club de Fútbol, que se enfrenta al Intercity en San Juan. Esto será el domingo 21 a las 18 horas. La verdad que ahora mismo está en séptima, en octava posición, y tendría que haber un milagro para que, ganando al Intercity, se dieran los resultados carambola que le permitieran alcanzar esa sexta plaza, que no tuviera que no le obligase a jugar el playoff por la permanencia. Le deseamos la mayor de las suertes al equipo de Pepe Soler y esperamos que esa carambola se pueda producir. Y ahora nos vamos con la categoría de preferente, donde hay dos interesantísimos partidos.
En primer lugar, el Atlético Benidorm que se enfrenta al Denia, un partido en donde el nuevo entrenador empezará a mostrar sus cartas para saber cómo va a llevar el equipo a partir de ahora, y nosotros lo retransmitiremos en directo este mañana sábado a partir de las 5 de la tarde desde el Guillermo Amor de Benidorm. Ya saben ustedes que el nuevo entrenador Carlos Romero, junto con el nuevo director deportivo, serán los encargados de intentar sacar del pozo en el que está ahora mismo el Atlético Benidorm y tratar de que pueda salvar la categoría o incluso yo. Antonio, derbi el próximo domingo contra la Nucía. ¿Algo más que 3 puntos para vosotros? Bueno, de momento la verdad que lo más importante son los 3 puntos, que es la realidad. Pero bueno, siempre que es un derbi tiene un aliciente especial. Nos conocemos mucho, los chavalitos que hay ahí ya han estado con nosotros, y la verdad pues que para todos es una motivación especial el poder tener un equipo pues tan cercano y poder jugar contra ellos. El pasado fin de semana tropiezo contra el Alicante, ¿más por deméritos nuestros que por méritos del rival? Bueno, yo creo que lo que sí que hicieron fue aprovechar algunos de nuestros deméritos. También hicimos muchas cosas que podían haber tenido su premio y no fue así. Pero es cierto que el resultado al final, los 2 goles, pues prácticamente lo que hemos estado intentando comentar o entender, ¿no? Analizar que pudieron ser evitables porque fueron prácticamente regalos nuestros, ¿no? Y sí que lo aprovecharon muy bien, nosotros tuvimos las nuestras y el perder, pues lógicamente, con 2 regalos, pues puede ser por demérito. Nuevo fichaje para el centro del campo, ya lo has visto en un par de entrenamientos, ¿qué opinión te merece? Bueno, pues tal como preveíamos que podía ser, un jugador con mucha fuerza, con músculo, que sabe estar, abarca mucho campo y que entendemos que es uno de los jugadores que nos puede dar tanto consistencia como confianza para un poco el trabajo que vamos buscando, ¿no? De estar encima, de poder apretar, y en fin, creo que es un jugador muy, muy interesante para nosotros. Seguimos terceros a 4 puntos de la cabeza. ¿Se puede, con todo lo que queda, intentarlo? Totalmente, queda un mundo. Que si hubiera sido como se preveía, a lo mejor a 4 o 5 partidos que nos quedaban para el final de la primera vuelta, pues un tropiezo, el no ganar un partido significa mucho, ¿no? Pero con toda una vuelta por delante, esto, vamos, queda totalmente un mundo, y se ha hecho pues mucho más largo, que las posibilidades sean para todo muchísimo más que cuando te lo hubiera jugado solo a 4 partidos. Pues suerte para el domingo y muchísimas gracias, mister. Gracias a ti. Gracias. Y el juvenil nacional, señoras y señores, del Atlético Benidorm se desplaza hasta la casa del colista, el Tabernes Blanques, donde jugará el domingo a las 5 de la tarde, intentándose traer los 3 puntos. Y entre esta semana y la última jornada de liga, poder intentar sumar los 6 y que con los demás resultados de la categoría permitan salvar ese playoff por la permanencia. Vamos a ver si toda la suerte del mundo les acompaña a los de Jimmy, y esas carambolas se dan para que el equipo pueda disfrutar lo que resta de temporada sin tanta tensión y mirando siempre al fondo de la tabla. También en la Nucía A, el líder se desplaza hasta Valencia para enfrentarse al Inter San José. Sábado 20, o sea, mañana sábado a las 4:30, un Inter San José que está en tercera posición, o sea que va a ser un duelo muy interesante, porque la Nucía puede ser que mañana, en caso de ganar, ya se asegure prácticamente estar en el playoff de ascenso a División de Honor, pero si tiene malos resultados en estas 2 últimas jornadas, hasta se puede quedar fuera. O sea, que máxima emoción en el final de la primera fase de la Liga Nacional Juvenil. Deseamos que el Club de Fútbol de la Nucía pueda intentar el asalto a la División de Honor y, a ser posible, que lo consiga, porque sería una gran noticia para el fútbol comarcal. Pues ahora vamos a pasar al juvenil preferente, ya que el Alfaz del Pi se mide al Jove Español en su terreno de juego, y la verdad que es un duelo apasionante.
tercero el Alfaz del Pi y cuarto el Jove Español. Si gana el Alfaz del Pi, podría acercarse más a los dos puestos de cabeza y si pierde, perdería esa tercera posición en favor del Jove Español. Y por su parte, otro interesante encuentro entre el Pego y el Villajoyosa Club de Fútbol. Mañana, sábado, a las 4:30. También este es un duelo en la parte de abajo de la tabla y le deseamos la mayor de las suertes al Villajoyosa. Bueno, señoras y señores, esto es todo lo que va a dar de sí el deporte en la comarca este próximo fin de semana. Esperamos que la semana que viene la Generalitat Valenciana se baje del burro y permita el regreso de todas las demás competiciones, tanto del fútbol aficionado como del fútbol base y el deporte base, que se vean el voleibol en todas las canchas, el baloncesto, el balonmano, todo el deporte base que vuelva a la competición. Yo creo que ya es hora de que se pongan las pilas y nos autoricen a que nuestros chavales puedan hacer deporte. Nosotros se lo comentaremos el próximo martes con Pedro Muñoz Afrilla y un servidor, que les contaremos lo que haya pasado este fin de semana en el deporte comarcal. A todos ustedes muchísimas gracias y hasta el martes.